Si eres católico y vas a Granada, una visita obligada es la cripta y capilla del Beato Fray Leopoldo de Alpandeire, 1864-1956, conocido popularmente como Fray Leopoldo, un fraile capuchino que empleó la mayor parte de su vida en la generosidad hacia los necesitados y su disposición a ofrecerles consejo y comprensión. Bajando unas escaleras te encuentras enseguida con la capilla, como estamos viendo, y la cripta de Fray Leopoldo. Una de las cosas que llama la atención de la capilla de Fray Leopoldo son los frescos, obra del padre Ugolino de Belluno. El artista ha utilizado la técnica del grafito con gran eficacia y modernidad. Esta obra, como todas las suyas, además de ser un acontecimiento artístico y cultural, es también un acontecimiento pedagógico y catequético, dada su preparación específica en Sagrada Escritura, Teología y Liturgia. En España, su única obra es este fresco grafito de la capilla cripta de Fray Leopoldo, de la Iglesia de los Padres Capuchinos de Granada, que puede considerarse su obra cumbre y su testamento espiritual por ser la última que realizó estando ya enfermo. La infancia y juventud transcurrió en Alpandeire, dedicado a faenas agrícolas, salvo el periodo de servicio militar entre 1887 y 88, que realizó en el Regimiento de Infantería Pavía en Málaga. Decidió después dedicarse a la vida religiosa, después de haber oído predicar a dos capuchinos en la ciudad de Ronda, durante la beatificación de Diego José de Cádiz en 1894. Tras varios intentos que resultaron fallidos, ingresó en 1899 en calidad de postulante en el convento que poseía la Orden Capuchina en Sevilla. En el año 1900 emitió sus votos y recibió como nombre religioso el de Fray Leopoldo de Alpandeire. Tras destinos sucesivos en Antequera, Granada y de nuevo Sevilla, el 21 de febrero de 1914 fue trasladado definitivamente al convento de Granada, donde residió durante 42 años. Fray Leopoldo permaneció de forma ininterrumpida en esta ciudad entre 1914 y 1956. La mayor parte del tiempo desempeñó la función de fraile limosnero, lo cual le obligaba a recorrer la ciudad a pie y entrar en numerosas viviendas solicitando donativos. Poco a poco su figura fue haciéndose popular, de modo que numerosas personas solicitaban su consejo o intermediación, empezándose a conocerlo como el humilde limosnero de las tres Ave Marías, porque así eran las oraciones que dedicaba a quienes le pedían su bendición. Murió el 9 de febrero de 1956. Sus restos mortales descansan en la cripta de la Iglesia de los Padres Capuchinos de Granada y desde el año 2010 el Ayuntamiento de Granada le nombró hijo adoptivo de la ciudad.
Y de repente, estando yo en pleno silencio en esta bonita iglesia, veo esta imagen de este hombre andando por el fondo de la iglesia. Me quedé intrigado por el asombroso parecido, que dije, tengo que ir a ver quién es esta persona. O si yo he visto una visión. Pues bien, ahí lo tienen sentado por detrás, lo grabé por detrás, con mucho cuidado, con mucho disimulo. Pero digo, voy a ver. Y cuando vi esto, dije, Dios mío, ¿quién es este hombre? Bueno, una anécdota bonita de esta visita inolvidable. Es la segunda que hago en mi vida a este lugar, pero esta es la primera vez que visito lo que es la iglesia. Y ahí les dejo con esas fotografías tomadas en diversos momentos de mi visita. Buenas tardes.